Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estoy presentándoles un nuevo video. Estoy exactamente en la Plaza de Armas de Uchumayo, la cuna del Chimango. Le voy a mostrar exactamente algunos lugares, pero ahorita principalmente este video le voy a presentar cómo es exactamente la Plaza de Armas de Uchumayo. Exactamente, por lo menos a unas 2 cuadras, está la carretera Panamericana, se podría decir, donde pasan todos los carros, pero yo he venido en un micro. Todos los detalles los voy a dejar en la descripción de este video. Cómo pueden llegar exactamente aquí. Es normalmente el micro de Cotún, la letra U. Ya les voy a dejar la ubicación y el recorrido donde pueden ustedes venir. Aquí podemos ver la Plaza de Armas de Uchumayo, que está hecho de sillar, como ustedes pueden ver acá. Esta es la Plaza de Armas, perdón, esta es la municipalidad de Uchumayo. Y al lado derecho, como ustedes pueden ver acá, esta es la Plaza de Armas de Uchumayo. Una característica especial que podríamos presentarles aquí es que esta Plaza de Armas tiene como una portadita, como ustedes pueden ver acá. Como un pequeño portal, casi como el mirador de Yanaguara. Ustedes conocen el mirador de Yanaguara, también he hecho un video también acerca del mirador de Yanaguara. Normalmente es portal donde tiene arcos, como ustedes pueden ver acá, tiene arcos y también lamparitas. Aquí normalmente vamos a también ahí a probar los chimangos, que dicen que son muy ricos aquí en Uchumayo. Aquí en la parte principal podemos ver un agricultor, justamente su mano creo que tiene una bebida. Se supone que es de chimango, no lo sé exactamente. Lo que yo he visto acá exactamente, que aquí hay algunas monedas aquí ahorita no hay agua, pero he visto algunas monedas aquí. En la parte izquierda vemos que hay unas banquitas, pero estas banquitas están en el centro, que tienen techos. Esta plaza es pequeña nada más, como ustedes pueden ver acá. Esta plaza es pequeña, pero también estas banquitas están al centro con su techito. En comparación con otras plazas de armas, las se puede decir las las el techo lo tienen en las esquinas, pero esta plaza de armas el techo lo tienen exactamente de las bancas, lo tienen en el centro, en la pileta. Y al fondo podemos ver la parroquia de Uchumayo. Como ustedes pueden ver acá, esa es la parroquia de Uchumayo. También tiene su campanario, como ustedes pueden ver acá. Y hay una escalera para poder ir hacia el campanario. Como ustedes pueden ver, esa sería toda la Plaza de Armas de Uchumayo.
Bueno, y eso sería todo acá acerca del video de la Plaza de Armas de Uchumayo. Siempre me tomo una foto para la miniatura del video, como ustedes pueden ver acá. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. De suscribirse, que es lo más importante para que este canal pueda crecer. También deben saber de que también deben traer un repelente de mosquitos, porque hay muchos mosquitos. Bueno, eso sería todo y hasta otra nueva oportunidad. Saludos. Chao.